Bienvenida, bienvenido a este espacio sobre cine, series y otros males. Cada película de la productora de cine A24 confirma el sello de calidad indiscutible que va construyendo en una permanente apuesta a la originalidad, al riesgo, al cine independiente, al mejor cine de género y a los nuevos autores. Aquí les vengo a hablar de Saint Maud, la ópera prima de la joven directora inglesa Rose Glass, en la que nos cuenta la historia de Maud, una joven tímida, prolija y muy religiosa, que es contratada para cuidar de Amanda, una prestigiosa bailarina que se encuentra en su casa padeciendo una dura enfermedad terminal. De manera gradual, comenzamos a meternos en el mundo privado e interior de Maud y en breves instantes de su historia reciente, para intuir que algo está muy mal. Su conexión tóxica con la religión y con Dios, con quien habla permanentemente, se da desde la devoción extrema, desde el castigo, el dolor y el delirio místico. No desperdicies tu dolor, le dice a un mendigo cuando le da una limosna y lo encomienda a Dios. La religión parece ser el canal de expresión de la inestabilidad mental y emocional de esta joven solitaria. En algún momento de sus extravíos místicos, Maud asume que su misión en la Tierra es salvar el alma pecadora y confundida de Amanda. Y allí es donde esta relación entre cuidadora y cuidada comienza a virar hacia la obsesión. ¿Es una película de terror, Saint Maud? En realidad no estamos ante una película clásica del género, sino ante una mixtura entre el terror psicológico y el drama personal de ambos personajes. Y allí está el valor distintivo de esta película. El mayor peso del relato está puesto en el estado interior de Maud, que poco a poco va cayendo en un pozo oscuro en el que los límites entre realidad, fantasía y misticismo se disuelven, llevándonos inexorablemente hacia la tragedia. En este punto, Saint Maud me conecta con algunas películas y personajes que podemos agrupar arbitrariamente en esta suerte de microgénero. Este es un clásico fundamental y fundacional del género, con el duelo de dos gigantes, Bette Davis y Joan Crawford. ¿Qué pasó con Baby Jane? Merece un videoanálisis aparte, por el enorme valor de esta obra de culto y por todo lo que unió y enfrentó a estas dos estrellas fuera y dentro del set durante años. El Resplandor. El Resplandor es a esta altura ya un clásico del género, dirigido por el gran Stanley Kubrick, sobre el libro de Stephen King, con un Jack Torrance que va enloqueciendo poco a poco en ese hotel aislado y vacío. Volviendo a Stephen King, pasamos por Misery. ¿Cómo olvidar la escena del martillo, no? Una vez más, el aislamiento, la soledad y la disolución de los límites entre realidad y fantasía. Dos enormes actores dramáticos consagrados como Kathy Bates y James Caan logran elevar este relato de Stephen King a otro nivel. En cuarto lugar pongo a Solo contra todos. Este fue el primer largometraje dirigido por Gaspar Noé, donde nos metemos directamente en la cabeza y los pensamientos enloquecidos de un personaje sacado y desatado, que lleva adelante una espiral de violencia en nombre de lo que considera algún tipo de justicia. Finalmente sumo a Joker, la película de la que tanto hablamos en el 2019 y que es, entre otras cosas, el retrato de una persona sola, inestable y golpeada que va cayendo en un pozo sin fondo hasta transformar su persona en el mítico villano. Dentro de la estimulante corriente del terror de autor que venimos viendo en el panorama del género en los últimos años, se inscribe Saint Maud, un terror alejado de las fórmulas simples, baratas y repetidas, sostenido con las armas más nobles del buen cine. Un buen guión, personajes complejos, actuaciones más cercanas al drama
que a los arquetipos del género, una estética cuidada con extraños momentos de belleza y un gran trabajo de sonido que sí se apoya en las mejores tradiciones del cine de terror para transmitirnos dolor, miedo y la certeza de que el próximo minuto lo peor está por suceder. Nota al pie, dos puntos, la escena final vale la película. Si te gustó el análisis de esta película, podés darle me gusta, podés suscribirte al canal y de esta manera lo apoyás y podés hacer los comentarios que quieras. Desde ya, gracias y nos estamos viendo.